más queremos es que no haya más bicis blancas de pueblo y ciclotero, que se acabe, que haya una mejor cultura de vialidad, que no manejen exceso de velocidad, que se respete al patrón y al ciclista como se debe. Países del mundo para hacer visible la situación de las personas en la vía pública, en especial los ciclistas, en ciudades que están hechas para los autos, donde no hay seguridad, donde no se cumple la ley, donde está ciudades donde hay mucha impunidad, como sucede aquí en nuestro país, en nuestra ciudad de Monterrey. Es importante señalar la situación que vivimos los ciclistas y queremos que sepan que nos solidarizamos con ustedes, que los acompañamos. Buenas noches. Primero, pues, muchas gracias a Pueblo Ciclistero por la bici blanca que nos otorgan en conmemoración a mi abuelo Arturo Caracheo. Mi abuelo era un hombre de 64 años que le encantaba andar en bicicleta desde niño. Te voy a contar un poco de historia sobre él. Él vivía en Guanajuato. Mi bisabuelo tenía una panadería, él ayudaba a entregar el pan en la panadería por todas las localidades, algunos pueblos, él iba y las entregaba en bici, obviamente. Después llegó aquí a los 20 años de edad y él se transportaba en bicicleta hacia donde le tocara el trabajo. Esta avenida él tenía transitándola más de 10 años, jamás había sufrido un percance a él de bicicleta. Fue un sábado en la tarde, aproximadamente de las 4 a las 6 de la tarde, no sabemos exactamente la hora. Nosotros no supimos hasta el domingo, como a las 6 de la tarde. Las autoridades nunca nos informaron sobre el atropello. Traía pertenencias, traía en su cartera demasiados números. Él era pailero soldador, entonces era contratista, conocía demasiadas personas. No pudieron informarnos sobre nada. Nosotros tuvimos que ir a buscarlo al hospital universitario, ahí se encontraba el cuerpo. El día martes pasamos a hacer un poco más de cuestiones legales sobre el proceso del taxista, lo que había pasado. Las autoridades nos estuvieron dando vueltas, nunca nos explicaron realmente qué es lo que pasó. Fuimos al CODE, que se encargó sobre este siniestro. Y no supieron explicarlo, no nos dieron pertenencias, nos dieron muchas vueltas. Al final nos dijeron que el taxista al tercer día ya no estaba ahí. ¿Cómo fue? No sabemos. El taxista salió libre, no sabemos por qué razón. Nos
dijeron que lo único que nos dijeron claro fue que el choque fue aquí, aproximadamente 4 a 6 de la tarde. Pues esa es la realidad de las personas cuando son atropelladas, no se hace un proceso claro. Simplemente les quiero agradecer este noble gesto a Pueblo Bicicletero de honrar a mi papito. Ya nada nos los va a regresar, pero esperemos que este tipo de actos se haga conciencia para que las autoridades hagan lo que deben hacer. Por ejemplo, se supone que los taxistas traen seguro o que sean más conscientes de no circular tan rápido. Es todo y les agradezco de todo corazón que nos den su tiempo. Gracias. Por el movimiento ciclista organizado que representa luto y denuncia ante las ínfimas ausentes de vialidades seguras para el ciclista urbano.